Que empiece la diversión. ¿Qué tal amigos polias y retro gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Poliventuras de Okazaki. El día de hoy vamos a hacer lo que es el reto de los 50 vaqueros de Wild Godman, propuesto por el amigo Ulloa del canal You Retro. Este es el comentario de Ulloa. Te propongo un reto. Trata de matar a 50 vaqueros en Wild Godman, si es que posees una pistola que funcione. Recordemos que las pistolas de las Polystation no son tan buenas como las Upper de Nintendo original, pero pues es lo que hay. A lo que yo respondí, ¿en la de dos vaqueros por round o el del saloon? A lo que él me dijo, en la de un vaquero. Así que llevemos a cabo el reto. Así que pues me decidí a intentarlo, a ver qué pasa, ¿verdad? Así que vamos a echarle candela a este juego. Por lo menos yo ya tengo aquí integrado en la PlayStation lo que es el juego de Wild Godman, por lo que ya no necesitaré un cartucho aparte. Voy a dejar el micrófono cerca de la pantalla para que se alcance a escuchar. Vamos allá. Esta es la pistolita que estoy usando para la poli, que obviamente no funciona igual que una Zapper de Nintendo. Creo que todas las polis funcionan así, pero pues es lo que hay. Estoy aproximadamente a metro y medio, entre metro y medio y 2 metros de distancia entre el televisor y yo, así que es todo lo que puedo tener de distancia, ya que mi habitación y de 3x3. Pues vamos a darle candela. Empecemos. Obviamente los primeros son fáciles, pero cómo nos irá más adelante. Tienes que usar las manos. Quiero ver si realmente está grabando. Mm,
Okay, al parecer vamos bien. Ya llevamos 5 vaqueros. Siento como que necesitaría la Zapper original de Nintendo. Apunta bastante fácil. Por lo menos quiero pensar que soy yo, o que mi tele está muy grande, pero no estoy seguro.
Hasta ahora creo que llevamos 25 vaqueros. 26 vaqueros. ¿Qué dijeron? ¿Leon Kennedy con su pistola? Para nada, es Okazaki jugando Wild Gunman. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Like si entendiste esa referencia. Creo que necesitaría la Zapper de Nintendo original.
por lo menos quiero pensar que la W que está al lado del score es el número de vaqueros que he vencido. Eso creo, pero si no, de todos modos voy a jugar hasta donde pueda. Ahí puedo ver que son 50 vaqueros, que es lo que yo quiero pensar, pero vamos a seguirle. Thank you.
Ya me dio sueño. Quiero jugar otra cosa. El contador de vaqueros volvió a ceros. Qué raro. Bueno, pues como vieron, el contador de vaqueros volvió a ceros después de matar al vaquero número 100. Y pues, sin más que decir, reto superado. Y bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Wild Godman. Un reto que me propusieron. Quiero mandarle un saludo al amigo Ulloa del canal You Retro, que fue quien me propuso este reto. Amigo Ulloa, un saludo para ti. Y eso es todo por el video de hoy, y nos vemos en el próximo Poliventuras de Okazaki. Les ha hablado Okazaki, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.